Miles de personas participaron en una marcha de protesta en Rabat contra el plan de paz estadounidense para el conflicto israelí-palestino anunciado el pasado 28 de enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los manifestantes, la mayoría de ellos pertenecientes a organizaciones islamistas, portaban banderas palestinas y marroquíes y pancartas con lemas como «Palestina no está en venta» o «Rechazamos el plan de la traición». Asimismo, los participantes criticaron sus consignas a los gobiernos de los países árabes que apoyan la iniciativa estadounidense como Emiratos Árabes y reprocharon al ejecutivo marroquí su postura positiva hacia ese plan. La marcha se desarrolló en la céntrica avenida Mohamed V y fue convocada por decenas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil y grupos pro-palestinos. Y a ella se sumaron figuras destacadas de la política marroquí, tanto de la coalición gubernamental como de la oposición. El pasado 29 de enero, al día siguiente de darse a conocer, el gobierno de Marruecos alabó el plan estadounidense por incluir elementos convergentes con su visión del conflicto israelí-palestino y, entre otros, citó la idea de una solución de dos estados.